Pues hoy estamos con Sergio, que precisamente también hace bicis de madera. Sí, bicis con madera, con bambú y bueno, muy artesanales y sobre todo muy prácticas. ¿Y cómo así te dio por la madera? Porque es liviano y sobre todo porque es económico, lógicamente, y sostenible, ¿no? Tiene el impacto de la huella de carbono que tiene el metal. El último modelo que estoy trabajando es este de aquí, por ejemplo. Que ya sería con mucha más madera que el primero, o sea, sí. Solamente tiene metal, lo indispensable. Eso es. La madera me sirve como elemento de unión de un bloque como este, y se van practicando los taladros o los cortes necesarios para poder introducir los bambús, ¿no? Las cañas. Otra forma de hacerlo es con el tablero, ¿no? Tenemos tableros, este es por ejemplo de abedul, que vamos cortando con la forma necesaria y apilando, ¿no? Como este de aquí. Pero le falta algo, ¿no? Le falta otro agujero. Eso es. Huele a barbacoa. No, porque va quemando un poco. ¿Y cuánto tardas más o menos en hacer una bici de madera? Nos has dicho que como mínimo un mes. Eso es, un mes se puede incluso reducir el tiempo siempre que se sistematice un poco el sistema. ¿Podemos montar el manillar para ver cómo sería esa bici? Sí, el bambú tiene mucha resistencia a tracción, a flexión, a compresión, que son un poco las resistencias principales. ¿Qué te parece si entonces probamos las bicicletas y nos vamos a ver cómo funcionan de bien? Perfecto, lo mejor es probarlas porque te va a encantar.